Claro, al parecer se ha paralizado la demolición de los policías acostados, o más bien de los rectores de velocidad. Bueno, aquí tenemos al síndico, Carlos Fernández. Síndico, ¿qué tiene que decirnos? ¿A qué acuerdo ha llegado? Bueno, que hasta que no nos reunimos con el pueblo y se le explique, porque quería quitar, dije, dos policías acostados, pero sin informarle aquí a la Junta Distrital de Maizal, ellos vienen como que va para atrás su casa, y no vamos a permitir eso, porque después que esos policías acostados están ahí, se ha evitado 100% la muerte y los choques de los transeúntes de aquí. Gracias. Bueno, señores, ya escucharon ustedes al síndico de Maizal, Carlos Fernández. Se logró detener la demolición de los reductores de velocidad o policías. Así quedó este reductor de velocidad o policía acostado en el distrito de Maizal, luego que una brigada supuestamente enviada por la gobernación vinieron con el propósito de demoler los reductores de velocidad o policía acostado. El síndico Tato Fernández del distrito de Maizal vino y se presentó con el propósito de detener por lo que por el momento fue logrado por el director distrital de Maizal, Tato Fernández.